Oigan, bueno, pues vamos a empezar con el tal Jesús. Ah, ya viene. Un tal Jesús. Mi mejor, amigo Chucho. Mejor tengo un amigo que me ama. Chucho. Su nombre es Jesús. Amigo Chucho. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre. Amigo. Con Chucho Ramírez, que es el nuevo presidente. Es el nuevo presidente deportivo de Pumas. Entra al rescate. Ya está confirmado. El reto, bueno, es complicado. Él cree que hay elementos suficientes para poder reinventar al equipo. Recordamos que Jesús Ramírez fue técnico campeón del mundo con la sub-17 en el 2005. Y bueno, todos los jugadores, él dice que todos los jugadores van a ser evaluados y demás para ver quién se queda, quién se irá. Y Ramírez va a decidir la continuidad de Marioni como director técnico y también de Leandro Augusto como director deportivo. Me gustaría escuchar las señoritas, ¿qué piensan al respecto de esto? Oigan, es que además tengo otro chisme. ¿A ver? Tengo otro chisme. ¿A ver? Se rumora y se habla de Hugo Sánchez que podría regresar al banquillo de Pumas. ¿Qué piensan de eso? A ver, no puedo estar, o sea, hasta se me pone china la piel. Ajá. Yo creo que son las decisiones más adecuadas que se han tomado hasta ahora en ¿sí? Pumas. Sí, bueno, ella le va a Pumas. Sí, no, además, decir. A ver, Chucho Ramírez tiene muchísima experiencia con selecciones jóvenes, ¿no? Sí. Pumas se trata de un club que va a crear jugadores jóvenes. Está recobrando la cantera. Por ahí vamos bien. Pero sí, luego bien. Que sea Hugo Sánchez el técnico, es ir en contra de esa misma. Pero tú habías escuchado otro chisme, tú habías escuchado también. Dicen que el Turco Mohamed. Eso sería terrible para mí. Ahí te va. Para mí el Turco Mohamed lo ha hecho muy bien tanto en Rayados como en el América. A ver, vamos a escuchar a Jesús Ramírez. Vamos. Y ahorita lo platicamos. Venga, echa. Cristian Mendoza, del periódico El Universal. Buenas tardes, Cristian. ¿Qué tal? Bueno, de entrada, ¿qué te convence de esta propuesta, de este proyecto que te han planteado? ¿Y qué tan complicado será sacar a Pumas de este bache que te has dado? Bueno, antes que nada, debo de agradecer al rector Enrique Garagüe la confianza. Cuando me reuní con él, bueno, sé de la responsabilidad que tiene la frente de la comunidad universitaria. Obviamente esa se traslada a mí, ¿no? Sé perfectamente lo que significa el equipo de fútbol para la universidad y le estoy agradecido por esta posibilidad. Asimismo, a Rodrigo, como él bien comentaba, ya teníamos unos días trabajando en todo esto y sé pues lo que significa Pumas. Y bueno, pues regresando a tu pregunta, pues para mí es un gran honor regresar a casa. Yo aquí debuté, aquí pasé cosas muy, muy importantes en mi vida. Y hoy estoy feliz. Iñaki, me perdí de algo. ¿Por qué no quieres a Hugo Sánchez Pumas? Pero yo no sé tampoco si quiero a Hugo Sánchez. Sé lo que representa a Hugo Sánchez, sé quién es, sé todo, pero no recuerdo que le haya ido bien como director técnico en algún momento. Sí, pero ¿cómo fue bicampeón en Pumas? Pero fue bicampeón en Pumas nada más. Pero últimamente, dime. No, está muy lejos hablando de las canchas desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué digo que lo de Hugo Sánchez no? A ver, Jesús Ramírez me parece muy interesante. Es un técnico de casa, es un técnico que durante mucho tiempo se dedicó a estar como visor, chequeando chavitos, buscando. Eso es lo que necesita Pumas, un equipo acostumbrado a que surjan futbolistas de la cantera, a crearlos, a llevarlos al máximo nivel. Bien. Pero se sabe, y mucha gente lo ha dicho, que con Hugo el tema de tener que andar debutando jugadores no es precisamente lo suyo, con lo cual sería como que choque el proceso. O sea, si Jesús Ramírez propone que vuelva a surgir ese espíritu universitario y traer a futbolistas que creas tú en la cantera de la universidad, ¿no los va a poner a jugar Hugo? Iñaki, la otra vez estaba Picolín debutó con Hugo, el Chispa también debutó con Hugo. Yo no sé un si montón de Hugo. Jugadores no. Debutaron con Hugo. Yo creo que jugaron no sé con Hugo, pero no debutaron con Hugo. Si saben que Hugo de repente por ahí pedía condiciones A ver, bueno. Esos son chismes baratos. Y no te vamos a no poner, estamos en telenovelas. Algo que Maki creo que tiene razón es que podría ser, es que nos están hablando del chita porque dicen que aparece el programa de chismes. No, Hugo Sánchez conoce a Pumas y sí lo conoce muy bien. Lo hizo bicampeón, sí, muy bien, todo bien con Pumas. Yo lo único que digo es que ha hecho Hugo Sánchez últimamente como director técnico o cerca de una cancha para poder retomar
a un equipo que la verdad no está nada bien. Yo les puedo decir cuál era también atrás de Hugo Sánchez. Eso sí, no hay que esconderlo. Atrás de Hugo Sánchez estaba Sergio Egea. Y Sergio Egea es un gran... Si me dices que sea Sergio Egea el técnico, ok. No, bueno, pero es que en el bicampeonato cada uno tenía su lugar. Hugo Sánchez es un gran motivador para el vestidor. Sergio Gea es un gran... Es un gran motivador. ¿Cómo lo puedo decir? Un metodólogo de fútbol. Hugo lo que hacía poner en los videos de sus goles en el Real Madrid y le decía, así es como tienen que jugar. Ventaneando. Vamos a callar un poco ahí. No es ventaneando, lo han dicho los propios jugadores de Hugo. Gente que ha estado con Hugo Sánchez no cuenta. Pero la otra vez también te lo decía Picolín. Sería tonto, ¿no? Picolín no quiso hablar. No quiso decirle, la voz Picolín reía. Picolín dijo, sería tonto que no nos pusiera de ejemplo su técnica individual. Por eso. Eso sí tiene razón. Sí, o sea, está bien. Pero yo no sé si Hugo hoy tiene ese contacto con las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones les vale gorro. Les vale gorro si Hugo jugaba en el Madrid. Les vale un cacahuate. Pero podría ser en ayuda de mi amigo Chucho. A ver. Me parece bien el Chucho Ramírez. No me parece que tenga coherencia que sean Chucho Ramírez con Hugo Sánchez. No está confirmado. No me parece que sean, no sé, compatibles. Oye, yo digo que no está confirmado. Tranquilo, ya pasó. Ojalá. No está confirmado, ojalá, tranquilo. Yo tengo bronca. Nada más me parece que o Hugo o Chucho Ramírez, los dos juntos, va a ser muy complicado que convivan. Que porque tienen ideas distintas.